Buenos días con todos. Hoy voy a presentar el tema de la célula y voy a resaltar sus organelas celulares. Las organelas celulares las podemos encontrar en el citoplasma, que es la parte líquida de la célula y está rodeada por la membrana celular. Las organelas celulares son pequeños órganos que cumplen funciones muy importantes en la célula. Tenemos a la mitocondria, produce energía para la célula. Es también conocida como la central energética de la célula, donde también se realiza la respiración celular. La respiración celular es en el punto en el que se realiza, donde se le da energía a la mitocondria. Tenemos a los ribosomas. Son pequeños órganos que producen proteínas. Tienen dos unidades, una mayor, otra menor. Tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son pequeñas esferas que tienen dentro enzimas hidrolíticas y que cumplen la función de eliminar las sustancias externas que entran en la célula o eliminar organelas viejas que ya cumplieron su función. Tenemos al centriol. Solo lo encontramos en células de los animales o en célula animal. Se encarga de la división celular. Tenemos al retículo endoplasmático. Tiene apariencia de una red interconectada con tubos aplanados y sáculos comunicados entre sí. Se encarga de la síntesis y transporte de la proteína. Tiene dos partes: el retículo endoplasmático rugoso está unido a la membrana nuclear externa, y al retículo endoplasmático liso. Es una prolongación del retículo endoplasmático rugoso. Tenemos al aparato de Golgi. Es una serie de sacos apilados unos a otros, y está conectado con los retículos endoplasmáticos. Mayormente transporta sustancias desde los retículos endoplasmáticos al aparato de Golgi y del aparato de Golgi hacia el exterior. Tenemos a la vacuola. Se encarga de almacenar sustancias nutritivas. Y en el caso de las células animales, encontramos muchas vacuolas, pero son de pequeño tamaño. Y en el caso de la célula vegetal, encontramos una o dos, pero que cubre un gran tamaño que puede llegar hasta cubrir el 90% del volumen de la célula. Y finalmente tenemos al cloroplasto. Se encarga de la función más importante de las plantas, de la fotosíntesis. La fotosíntesis es la vía por la cual las plantas obtienen su propio alimento. Los cloroplastos tienen clorofila, y la clorofila es el pigmento que le da el color verde a las hojas y permite absorber la energía solar, el agua y el dióxido de carbono para que se pueda hacer su propio alimento, que son los carbohidratos. Y así la planta pueda crecer y vivir. Muchas gracias, eso es todo. Profesor, buenos días compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre la célula y sus partes. Retículo endoplasmático. En su interior
circulan sustancias de una a otra parte de la célula. Lisomas. Tiene forma de esfera y en su interior se halla jugos que sirven para realizar la digestión celular. Membrana plasmática. Rodea la célula, presenta poros que permiten la entrada y salida de sustancias a través de ella. En las células vegetales, esta membrana regresa hacia el exterior, una pared celular. Ribosomas. En ella se elaboran sustancias complejas a partir de sustancias simples. Mitocondria. En ella tiene lugar la respiración celular, que consiste en liberar energía con el fin de ser aprovechada en cada una de las actividades de la célula. Núcleo celular. Puede presentar forma esférica, aplanada, de óvalo. En él se distingue membrana nuclear rodada al núcleo. Es semipermeable. En algunas células falta jugo nuclear, en él se halla la cromatina y él o los núcleos. Aparato de Golgi. Se encarga de reservar las sustancias que segregan las células. Vacuola. Son espacios que se llenan de agua y de otras sustancias. Centriolo. Está formado por 9 grupos de 3 finos tubos. Cada uno interviene en la reproducción celular. Gracias, eso ha sido todo. Profesor, el día de hoy le voy a explicar mi tema. El tema que me tocó es la materia. Su concepto es de es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso y masa, es decir, tiene que tener peso y masa para poder ser materia. Bien, impresiona nuestros sentidos y hace que suframos cambios. Un ejemplo de la materia, le dejo una radio, una cama, una almohada, es materia. Y las cosas que no son materia son como las emociones, como por ejemplo la alegría, la tristeza y la honestidad. Su división de la materia es de cuerpos, vemos en cuerpos, luego se divide en partículas, luego se divide en moléculas, luego en átomos, luego en partículas subatómicas y por último en quarks. Bien, su clasificación de la materia es de sustancias puras y de mezclas. En sustancias puras también tiene su clasificación, que tiene de sustancias simples y sustancias compuestas. Y en mezclas encontramos las mezclas heterogéneas y de las mezclas homogéneas. Un ejemplo de las sustancias simples, que es por ejemplo el oxígeno, el oro, por ejemplo también el hierro, y en sustancias compuestas se trata de combinar más elementos para formar un nuevo elemento. Así que en sustancias compuestas encontramos el agua, encontramos la sal, encontramos el azúcar. Así que en mezclas también tiene sus ejemplos, que sus ejemplos de mezclas homogéneas dan de agua con sal, agua con azúcar y gaseosas. Y en mezclas heterogéneas son sopa, un ejemplo, ensalada y frijol con arroz. Bien.
su estructura de la materia es de átomos. Los átomos son partículas muy pequeñas que están rodeadas de vacío. Por ejemplo, el átomo también tiene sus partículas. Tiene protones, tiene neutrones y tiene electrones. Esas son sus partes. Aquí, como puede ver, aquí le enseño. Los protones son lo rojito, los neutrones es lo negro y el electrón se encarga de estar dando constantes movimientos alrededor del núcleo. Es decir, estos son los electrones, estos son los neutrones y estos son los protones. Gracias por su atención. Buenos días con todos o buenas noches. Hoy día me ha tocado exponer el tema las funciones de los seres vivos. Permite al organismo vivo tomar, transformar y aprovechar los alimentos. Comprende de varios procesos: la alimentación, la circulación, la respiración y la excreción. Uno, la alimentación. Todos los seres vivos necesitan alimentarse, aunque cada uno tome un alimento diferente. La alimentación es un proceso fundamental para los seres vivos, ya que gracias a ellos pueden tener energías necesarias para desarrollar. La respiración. Mediante la respiración, los seres vivos pueden tomar el oxígeno del aire, lo incorporan a su organismo y liberan dióxido de carbono. Gracias a la respiración podemos tener también energía. La circulación. La circulación es un proceso mediante el cual se compartían y distribuyen a todas las células de un organismo los nutrientes y el oxígeno que les permite obtener energía. La excreción. La excreción es un proceso fisiológico que le permite al organismo eliminar desechos, sustancias de desechos, perdón, manteniendo la exposición de la sangre y otros fluidos corporales en equilibrio. Ahora, la función de relación de los mamíferos. Las funciones de relación son aquellos que permiten a un ser recibir la información del exterior. Ahora la función de relación de personas se realiza a través de los sentidos del sistema nervioso y del aparato locomotor. En toda función de relación se distingue el estímulo, el receptor que capta el estímulo y transmite la información al efector que ejecuta la respuesta más adecuada. La función de reproducción consiste en originar nuevos seres vivos. Todos los organismos poseen esta capacidad. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual es en este tipo. La reproducción interviene en dos gametos. La fecundación de los gametos se puede dar en forma externa o interna. El desarrollo del cigoto puede darse al interior de la madre, vivíparos o interior del huevo, ovíparos. La reproducción asexual. En este tipo interviene un solo individuo. Puede realizarse por gemación, bipartición o fragmentación. Ejemplo, la estrella del mar. La función de reproducción consiste en originar nuevos seres vivos. Todos los organismos poseen esta capacidad. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual.
La reproducción sexual. En este tipo de reproducción intervienen dos gametas. La fecundación de los gametos, se puede dar de forma externa o interna. Es en el desarrollo. El desarrollo del cigoto puede darse al interior de la madre, vivíparos, o interior del interior del huevo, ovíparos. Asexual. Espérate. En ese tipo interviene un solo individuo y no existen células. Pueden realizarse por gemación, por bipartición, fragmentación, etc. Por ejemplo, acá tenemos la estrella del mar. Gracias. Buenos días, profesor. Mi tema del día de hoy es núclidos. Este término se usa para referirse a las diferentes formas atómicas, un elemento químico formado por un solo núcleo. Y ahora vamos a ver los tipos de núclidos. Núclidos. Isótopos, también llamado híbridos, son átomos de un mismo elemento químico. Por tanto, poseen igual número de protones, diferente número de neutrones y diferente número de masa. Ahora vamos a ver los isóbaros. Son núclidos que pertenecen a elementos diferentes. Poseen igual número de masa, diferente número atómico y diferente número de neutrones. Ahora vamos a ver los isótonos. Son núcleos pertenecientes a elementos diferentes. Poseen diferentes números de protones e igual número de neutrones. Por lo tanto, tienen diferente número de masa. Ahora vamos a ver los iones. Los iones pueden ser átomos individuales o grupo de átomos que poseen carga eléctrica neta diferente de cero debido a la pérdida o ganancia de electrones. Pueden ser cationes y aniones. El cation es un ion con carga eléctrica positiva debido a la pérdida de electrones. Y el anión es un ion con carga negativa, esto es, con exceso de electrones. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. El A es número de masa, o sea que es 16. El 7 es el número atómico, entonces es 8. Los protones son igual que el número atómico, entonces serían 8. Electrones también serían 8. Y los neutrones serían la resta de 16 menos 8, sería 8. Gracias, profesor. Buenos días, profesor Alfredo. Hoy día a mí me toca exponer la fotosíntesis. ¿Dónde se encuentra la fotosíntesis? La fotosíntesis se encuentra en la planta, en el horizonte del sol. Aquí en la clorofila también hay un pigmento que se llama tilaquioides. Ese pigmento nos da muchas cosas que realiza en la fotosíntesis. ¿Cuántos procesos de fotosíntesis existen? Existen tres procesos de fotosíntesis, C3, C4 y CAM. ¿Cómo realizar la fotosíntesis? La fotosíntesis se realiza cuando... Espérate, ¿qué desecha la fotosíntesis? La fotosíntesis desecha oxígeno. Por lo cual que en el proceso de la respiración es todo lo contrario, porque en el proceso de la respiración se bota dióxido de carbono y en el proceso de la fotosíntesis se bota oxígeno. ¿Para qué sirve la fotosíntesis? La fotosíntesis sirve para que... ¿Cuánto durará la fotosíntesis?
La fotosíntesis es como el proceso de la fase luminosa. La fotosíntesis dura una milésima de segundo. ¿En qué nos beneficia la fotosíntesis? La fotosíntesis, al darnos este proceso, nos beneficia a nosotros porque nos da un fruto que nosotros también podemos comer. ¿En qué consiste la fotosíntesis? La fotosíntesis consiste en que la luz solar se convierta en azúcares, en la cual ahí introduce el dióxido de carbono, el agua y la luz solar. En este proceso todo se junta, forma azúcares y nos da que es el fruto que nos ofrece esa planta. Gracias. Buenos días, profesor Alfredo, buenos días con todos. El día de hoy vengo a exponer mi tema que me tocó, que es el elemento químico. ¿Dónde surge el elemento químico? El elemento químico surge en el Big Bang, donde se forma toda la materia. Dice, considerada en la teoría del Big Bang, considerada en el origen del universo, comenzó hace 13 o 14 mil millones de años con una gran explosión de la materia y la energía que se encontraba concentrada en el espacio es tan pequeño como un átomo. Dice, el primer elemento fue hidrógeno y forma algunos protones y electrones, y como pasa el tiempo se formaba galaxias, estrellas. Dice, y estas estrellas se formaban en segundo elemento químico, que sería el helium. Y nuevamente, como pasaba el tiempo, se enfriaban más las materias y creaban más elementos, entre ellos el cobalto, el níquel y el hierro. Aristóteles había propuesto que la materia estaba compuesta por cuatro elementos, que es el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y para ello que formaba toda la materia. Creían que la materia estaba formada por átomos, que son algo aquello pequeño y no se podía dividir. Acá hay algunos que descubrieron sobre el elemento químico. Estos fueron los investigadores. No se nota mucho porque la imagen es muy pequeña. Gracias.